Hablar de la Universidad de Las Palmas es hablar de precocidad, de sueños cumplidos, de pasar de ser una simple idea de unos amigos universitarios a encadenar cuatro ascensos consecutivos. Podríamos hablar de su época dorada, pero creemos que es más importante saber su origen. Todo surge cuando un grupo de amigos estudiantes de la Universidad de Las Palmas deciden consolidar un equipo y juegan en las instalaciones de Barranco Seco, con permiso de la Unión Deportiva Las Palmas, propietaria del terreno. En el año 1994, Francisco José Gómez Cáceres propone la idea de crear un club federado. Buscaban seguir divirtiéndose, pero a un nivel superior, con más exigencia. En reuniones acontecidas después de varios partidos del club amateur, se fue gestando la idea. Se habló de lo conseguido por el club y de los objetivos. Querían más competencia y jugar contra equipos de mayor potencial. Tanto es así que se inscriben en la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, donde empezaron a competir en la Liga Insular de menor categoría. Nacía así el por entonces Vegeta Universidad Club de Fútbol. Como ya dijimos, el origen de la universidad estaba en el deseo de unos amigos, estudiantes, abogados y exfutbolistas retirados de la competición, de jugar y competir de forma oficial, lo que generó la creación del Vegeta Universidad Club de Fútbol. El equipo adoptó el nombre del barrio que lo vio nacer, primigenio de la capital Gran Canaria, Vegeta. La procedencia universitaria de muchos de aquellos amigos que se habían conjurado en la formación del equipo y el deseo de pasear el nombre de la Universidad Gran Canaria, por entonces recién creada, fue la causa de que el equipo se denominara con ese nombre. Así, y tras el nacimiento oficial, comenzaron a competir en la segunda categoría insular en la temporada 94-95. Su equipación constaba de camisa verde y pantalón blanco. En su primera temporada de vida se hizo cargo de la presidencia Alejandro Morales, y a lo largo de la temporada contaron con dos entrenadores. Primero, Rafael Torres, y el segundo, José Manuel Mamé León, quien fuera jugador de la Unión Deportiva Las Palmas y que consiguió un subcampeonato de primera división en el año 1969. El primer encuentro oficial de la historia disputado fue contra el Club Deportivo Arguineguín, al que ganaron por 3-0 en el campo de Barranco Seco. En su primera temporada, el club logró el campeonato del Grupo Sur de segunda categoría y ascendió a primera categoría interinsular. Llegaba así el primero de los cuatro ascensos consecutivos. En el año 95 comienzan las relaciones entre el club y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde se interesaron por el proyecto deportivo. Las negociaciones cuajan y el equipo comenzó a utilizar, tanto para jugar como para entrenar, el campus universitario de Tarifa. La liga estuvo muy reñida y el club consigue otro ascenso, el segundo consecutivo, esta vez a categoría preferente. El 5 de septiembre de 1996, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se inscribió en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias, creando varias disciplinas deportivas. La universidad se hizo cargo del Vegeta y lo convirtió en su sección de fútbol, cambiando su nombre a Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Club de Fútbol, participando con esta denominación en la campaña 96-97. La equipación cambia tanto sus pantalones como sus camisas y sus medias a un color azul marino. La primera sede social se abre esta temporada, en la calle Alfonso Alvarado de Las Palmas de Gran Canaria, y toma las riendas del club como presidente Alfredo Morales. Tras una disputada liga con muchos candidatos y clubes míticos de la isla peleando por subir, la universidad se llevó el gato al agua, consiguiendo el ascenso a tercera división. Todo un hito para un equipo que tenía solo 3 años de vida y que estaba empezando a hacer historia. En su estreno en categoría nacional, el Club Gran Canario debutó contra la Unión Deportiva Lanzarote en el campus universitario de Tarifa. Acabarían ganando ese partido por 2-0 y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria completó, como venía siendo costumbre, una temporada increíble. Fueron campeones del grupo canario de tercera división, perdiendo solo 4 partidos en toda la liga. En la liguilla de ascenso a segunda división B quedaron encuadrados con el Club Deportivo Coralejo, Unión Deportiva Las Palmas B y Unión Deportiva Lanzarote, a los cuales vencieron y consiguieron el cuarto ascenso consecutivo, esta vez a segunda división B. Estaban un paso del fútbol profesional. Esa temporada, la universidad contó con dos entrenadores,
El primero, Mameleón, artífice de los últimos éxitos, y le sustituyó el tándem formado por Benito Morales y José Florido. En el estreno en la segunda división B, Álvaro Pérez sería el nuevo entrenador. Además, se incorporan jugadores que serían leyendas y baluartes del club en los próximos años. José Ojeda, quien jugaría 13 temporadas en el club y sería el alma y eterno capitán del club, y Jonathan Sesma, quien jugaría años más tarde en primera división. El estreno en segunda vez fue impecable y el club consiguió el subcampeonato de liga, en una campaña dura, donde lucharían férreamente contra el Real Madrid Castilla, Racing de Ferrol, Club Deportivo Mensajero y Talavera Club de Fútbol para conseguir una de las cuatro plazas que daban acceso a luchar por ascender. En la liguilla jugarían contra la Unión Deportiva Melilla, el Burgos y el Elche, donde finalmente no pudieron alcanzar el quinto ascenso consecutivo, ya que ese año ascendió el Elche. Cabe destacar que esa temporada fue la primera participación de la historia del club en la Copa del Rey, donde quedarían encuadrados con el mítico Sociedad Deportiva Compostela, rival que militaba en segunda división, que venía de un descenso de primera. La ida se jugó en Gran Canaria, donde se empató a 1, y en la vuelta el conjunto gallego ganaría por 2-1, acabando con el sueño canario de avanzar más rondas. Tras el éxito de la temporada anterior, el objetivo era repetir la experiencia e intentar luchar por el ascenso, ya que se mantenía la base, unido a fichajes de calidad como el entrenador canario David Amaral. La temporada fue espectacular y el Universidad ganó su grupo, y posteriormente la liguilla, donde se enfrentaron al filial del Real Zaragoza, Jerez y Hércules de Alicante, imponiéndose contra todos. Se cumplía así el sueño de unos jóvenes estudiantes que fundaron un club con el objetivo de divertirse y competir. Se había alcanzado el paso más importante, la segunda división. De esta forma, el club se convertía en el tercer equipo canario en jugar en categoría profesional, y además el primer club universitario en disputar esa categoría. La clave de este ascenso estuvo claramente en que fueron la mejor defensa del campeonato, solo 17 goles encajados. Con el ascenso a segunda división, el Universidad comenzaba la temporada de la ilusión, donde esperaban permanecer y consolidarse en el fútbol de élite. Sin embargo, desde el principio de temporada todo fueron adversidades. El ascenso a segunda les obligaba a jugar en un estadio que cumpliera los parámetros mínimos de la LFP, entre ellos jugar en hierba natural, algo que el campus universitario de Tarifa carecía. De este modo, el ascenso hizo que el club negociase para compartir el estadio insular con la Unión Deportiva Las Palmas, algo que estos negaron categóricamente. Así pues, tras barajar varias opciones, alcanzaron un acuerdo con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para jugar en el Estadio Municipal de Maspalomas durante dos temporadas, pero tuvieron que acondicionarlo y hasta bien entrada a la liga no consiguieron un césped en buenas condiciones. Además, el cambio de estadio fue negativo para sus aficionados, puesto que antes jugaban en el centro de la isla, en Las Palmas, y al mudarse se fueron al sur de la isla, en la otra punta, por lo que repercutió negativamente en los aficionados. En liga, sin embargo, la Universidad de Las Palmas no empezó tan mal. Empezaron empatando a 0 contra todo un Real Sporting de Gijón y además en el mítico estadio El Molinón, lo que invitaba a soñar. Sin embargo, fue un espejismo, ya que no ganaron hasta la jornada décima, cuando consiguieron una histórica primera victoria en la Liga Profesional ante nada menos que el Atlético de Madrid, candidato número 1 al ascenso y ganando por 2-1 en Maspalomas. En contra, el club pagó la novatada de ser debutantes en la categoría con una plantilla inexperta y muy joven, y aunque llegó la reacción, fue muy tardía, y el club no pudo evitar el descenso a la categoría de la segunda división B. Las estadísticas del club en segunda fueron las siguientes: 42 partidos jugados, de los cuales 8 fueron victorias, 15 empates, 19 derrotas, que hicieron que sumasen 39 puntos y acabaran en la vigésima posición, marcando 34 goles y encajando 63. Cabe destacar como hecho anecdótico que esa temporada se jugó el derbi canario contra el Tenerife, partidos que ambos ganó el cuadro chicharrero, 0-1 en Maspalomas y 2-0 en Tenerife. Primer derbi canario de la historia del fútbol profesional que no fue entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas.
Con el descenso de categoría, el club cambió de mentalidad y se fusionaría con la Unión Deportiva Las Palmas, y pasaría a ser su filial. De la plantilla de segunda solo continuarían 3 jugadores, mientras que se reforzaron con muchos jugadores de los amarillos. El equipo universitario cuajó una buena temporada quedando cuarto en su grupo. Sin embargo, no pudieron disputar la liguilla de ascenso por consecuencia del descenso de la Unión Deportiva Las Palmas de primera a segunda división. Por lo tanto, el Universidad, al ser filial, no pudo pelear por ascender, y como dato curioso, el que ocupó esa plaza fue el Getafe y a la postre acabó ascendiendo. Para la temporada 2002-2003, el club consigue la desvinculación de la Unión Deportiva Las Palmas, por lo que deja de ser su filial y vuelve a ser un equipo independiente. Don Francisco José Gómez Cáceres, ante la inminente desaparición del club, se hace cargo del equipo. El equipo vuelve a jugar en la capital de la isla tras finalizar el acuerdo de cesión de 2 temporadas del estadio de Maspalomas. Su nuevo estadio sería el Juan Guedes, en Maspalomas. David Amaral, entrenador artífice de la proeza del ascenso a Segunda División A, volvía al equipo, pero en diciembre el club facilitaría al técnico fichar por el equipo de su casa, el Club Deportivo Tenerife. El equipo siempre estuvo en los puestos altos de la clasificación y su superioridad fue tal que ganaron el campeonato de Segunda División B, volviendo a disputar la liguilla de ascenso, pero en contra de ellos acabó ascendiendo el Cádiz. Para la temporada 2002-2003, el Universidad se mudaría al mítico Estadio Insular, puesto que la Unión Deportiva de Las Palmas se había mudado al Estadio de Gran Canaria. Sin embargo, el club acometía una nueva mudanza al Estadio Alfonso Silva en enero. El Universidad, tras el fracaso del no ascenso la temporada anterior, se preparaba para afrontar otro asalto al fútbol profesional, con el objetivo del ascenso. En cambio, se encontró con una de las peores temporadas que disputó en Segunda División B. Los universitarios quedaron en la 10ª posición y los fichajes nunca cuajaron. Los cambios de entrenador no cambiaron la dinámica irregular y nunca llegó una reacción que hiciera que el equipo pudiera pelear siquiera por los 4 primeros puestos. Su principal problema fue la falta de gol, anotando solo 39 goles en toda la competición. En la temporada 2004-2005 el equipo volvió a luchar por la parte alta, puesto que los fichajes esta vez sí cuadraron e hicieron un bloque muy compacto. Finalizaron la liga en segunda posición, a 6 puntos del campeón, que fue el Real Madrid Castilla, pero sin embargo no consiguieron ascender, ya que cayeron en la liguilla de ascenso contra el Club Deportivo Castellón a las primeras de cambio. En las siguientes temporadas podríamos ver cómo el Universidad intentó el ascenso a Segunda División sin éxito. Para la temporada 2005-2006 debutaron en el Estadio de Gran Canaria, nueva mudanza, y jugaron el primer derbi contra la Unión Deportiva Las Palmas, que ganaron por 2-1. Esa temporada el Universidad fue campeón del Grupo 1 de Segunda División, mostrando una gran superioridad durante la liga regular. Sin embargo, en la liguilla cayeron a las primeras de cambio contra la Ponferradina, que debutaría la temporada siguiente en la categoría de plata. En la 2006-2007 el club Gran Canario volvió a quedar en playoff, esta vez en 4ª posición, pero volvió a caer en la primera ronda, esta vez contra el Sevilla Atlético, que a la postre acabaría también ascendiendo. En la 2007-2008 el club no logró clasificarse a la liguilla, quedando 6º con 61 puntos, a tan solo un punto del 4º clasificado, el Deportivo Fabril. En la temporada 2008-2009 el club, mermado por una importante deuda, pegó un bajón deportivo notable, quedando en la tabla media, más concretamente la 12ª posición con 48 puntos. La peor de la historia del club en Segunda División B, sin poder asomarse siquiera a la parte alta de la liga y sin la sensación de haber competido con posibilidades. Para la temporada 2009-2010 el club recuperó la identidad perdida en las 2 últimas temporadas y volvió a estar en la lucha por ascender, haciendo grandes incorporaciones que subieron el nivel del equipo, como Cristo Marrero, histórico capitán y leyenda del Club Deportivo Tenerife, y Cristo Martín, ambos procedentes del Tenerife. Por aquel entonces el Tenerife había subido a Primera División. A mitad de temporada el club también incorpora a Pedro Vega, futbolista que venía cedido de la Unión Deportiva Las Palmas y había jugado muchas temporadas en segunda, con el Levante y Polejido, entre otros. Esa temporada el club cumplió el objetivo de jugar la promoción, quedando en 4ª posición
en el grupo 2 de Segunda División B. En playoff, en la primera ronda, apabulló a la Unión Deportiva Melilla por un global de 4-0. Sin embargo, caería en segunda ronda contra el San Andreu por un global de 4-2. Esa promoción sería la última que disputaría el club en toda su historia. Para la temporada 2010-2011, la universidad afrontó otra ilusionante temporada para batallar al ascenso. Sin embargo, no lograron la meta de meterse en los cuatro elegidos para luchar por el playoff. El cuadro universitario acabó quinto en liga regular con 62 puntos, a 7 del Leganés, que quedó cuarto. Esa temporada, el club llegó por primera vez en su historia a 16avos de final de la Copa del Rey, ronda en la que llegó tras eliminar anteriormente a Leganés, Caudal y Lucena. El sorteo en 16avos lo emparejó con el Atlético de Madrid, vigente supercampeón de Europa por aquel entonces, quien ganaría en la ida en Gran Canaria por 0-5 y empataría en el Vicente Calderón en la vuelta por 1-1. Por lo tanto, el global quedaría por 6-1 para el Atlético de Madrid, ya que ganaron en la ida por 0-5. El club universitario disputaría así una digna competición copera y una digna eliminatoria contra el club colchonero. Fue en esta eliminatoria de Copa donde se registró la mayor afluencia de público a un partido en la historia de la universidad, 13.161 espectadores, en el que hicieron de locales en el Estadio de Gran Canaria, prestado por la Unión Deportiva Las Palmas para tal ocasión. En el verano del 2011 se lleva un varapalo brutal, puesto que son denunciados por la AFE por impagos a la plantilla y son descendidos a tercera división, una deuda que rondaría a los 2 millones de euros. Imposible de pagar, por lo cual tenían los ingresos bloqueados. El 7 de julio del 2011 se hace oficial su disolución como club y desaparecía con unos números envidiables: 17 temporadas de historia, una en segunda, 12 en segunda B y una en tercera, además 3 en categorías interinsulares. Fue uno de los mejores clubes por registro en segunda división B, con 774 puntos, consiguiendo 3 campeonatos de liga, 8 participaciones en playoff en solo 12 años. 7 realmente al no poder jugar la 2002 por ser filial de Las Palmas, pero clasificó 8 veces a playoff. Además fueron de los equipos con mejor promedio de puntos por temporada, 64,7, por delante de míticos como Pontevedra, Leganés, Baracaldo o la misma Asociación Deportiva Ceuta. También cabe destacar que consiguieron varios trofeos regionales de prestigio como el Trofeo Teide, el Memorial Carlos Fuentes y el Torneo San Ginés. Canarias recuerda un club que fue de los mejores del archipiélago, siendo la alternativa clara a Tenerife y Las Palmas. Paseó su bandera y compitió de tú a tú contra míticos del fútbol español sin importar la historia o su poca masa social. A día de hoy sigue siendo el único equipo de la categoría nacional que ha conseguido llegar a esta en menos años. Desde la categoría de segunda regional a segunda división en solo 6 años, todo un récord. El máximo goleador histórico fue Ángel Sánchez con 54 goles y el jugador con más partidos jugados fue José Ojeda. Nos quedaba la pena de ver cómo todo había acabado, cómo unas deudas habían finalizado con la vida de un club que había dado muchas alegrías al pueblo canario. Pero, investigando un poquito, hemos descubierto que desde el año 2018 hay una refundación, hay un club que homenajea la historia de la Universidad de Las Palmas, que es el Universitario Fútbol Club, un club que lleva 2 años trabajando muy bien la base y que evidentemente y efectivamente para la próxima temporada contará con un equipo regional confirmado por ellos mismos. Además, lo han confirmado la junta directiva, así que para la próxima temporada tendremos la vuelta del Universidad de Las Palmas con otro nombre, pero con la misma esencia, con los mismos colores y con la misma idea, volver a hacer lo más alto. Veremos qué pasa con este Universitario Fútbol Club, estaremos muy atentos. La próxima campaña estarán, imaginamos, en segunda regional. ¿Y qué opinan? ¿Creen que volverá a hacer lo más alto? ¿Volverá al menos a la tercera división canaria? Habrá que ver cómo queda todo el fútbol canario y estatal después del coronavirus, pero lo que queda claro es una cosa: el Universidad ha vuelto. Con otro nombre, sí, pero ha vuelto.